La Asamblea de Antioquia le hizo un homenaje al dirigente de ciclismo Javier Ríos Marín al cumplir 53 años en la liga de este deporte en Antioquia. El dirigente se ha distinguido por trabajar en las escuelas de ciclismo en Antioquia y fortalecer las bases que hoy tienen a nuestros pedalistas como protagonistas en las máximas carreras. Para don Javier Ríos Marín, el homenaje fue un contraste de sentimientos. Hoy me llegó un recuerdo muy grande de mi esposa que falleció, que debía haber estado aquí. Sus anécdotas y su memoria demarcaron su trayectoria dirigencial. Cuando yo cogí la presidencia de la liga, lo decía ahora, allá solamente encontré 4 bicicletas para montar pisteros. Entonces, esto no puede ser así. Somos la única liga del país que le podemos decir a Colombia, tenemos 150 bicicletas que las prestamos gratuitamente a nuestros corredores. Incluso aprovechó para recalcar sus sueños y sus necesidades deportivas. La Vuelta a Antioquia con más plata, porque yo pienso que siendo un evento de gobierno, no tiene por qué sufrir ninguna furia, no que nosotros tengamos el dinero suficiente para hacer un evento de la categoría que significa ser una de las mejores carreras del país. Don Javier Ríos Marín, quien estuvo acompañado por sus amigos más cercanos, dice que aunque le hace falta compartir más con su familia, seguirá al frente de la jerarca antioqueña los años que Dios le permita.